Ustedes cuentan con un gobierno que los escucha, que va a trabajar conjuntamente con ustedes. Y yo creo que ya para final de noviembre, poco más de 3 meses ya de establecido el gobierno, y le pido en esto al ministro Víctor Hito Bisonó, que conjuntamente con ustedes y los diferentes sectores de las pymes y del comercio, me puedan entregar para el día 30 de noviembre lo que sería ya un plan para el desarrollo, un plan nacional para el desarrollo y el fomento de las MIPYMES. Que es incorporar en una ruta crítica gran parte de las ideas que ya hemos discutido. Gran parte de las propuestas de ustedes que es aceptada por todos. Pero además que es necesario para ese pacto fiscal que nosotros estamos proponiendo para el próximo año, para este año y para terminar el próximo año, incorporar esas propuestas a ese pacto. Se requiere además de esa gran voluntad política y creación de un órgano rector MIPYMES. En lo laboral, señor presidente, es necesario que las relaciones con los colaboradores no constituyan una gran amenaza económica y emocional para la subsistencia del comercio y las MIPYMES. Lo mismo que la morosidad impositiva, por la que es urgente la modificación de las reglas laborales que permitan la contratación y el despido donde haya más equidad para las dos partes. La creación de un marco tributario que permita la formalización de las MIPYMES sin traumas. Las MIPYMES, por naturaleza y estructura, se les dificulta cumplir con las actuales reglas, lo que provoca que ellas sean el 90% de los restos impositivos del país. Se requiere de facilidades que permitan que la formalización sea una herramienta de la subsistencia, señor presidente. Bienvenidos a todos y cada uno de los colegas. Sean bienvenidos a esta actividad. Sabemos que ustedes, señor Jorge Morado Molina, estamos ubicados siempre de la mano del comercio y siempre haciéndolo con un... y supermercados económicos independientes. Dicho programa constituye actualmente la columna vertebral. Excelentísimo señor presidente de la República, Luis Abinader Corona. También nos acompaña, tenemos en el público el representante de Banca Solidaria, el señor Porfirio Peralta. Nos acompaña el vicepresidente de la Dirección del Desarrollo Barrial. No, ministro de Industria y Comercio, Tomás Marcano, presidente del Consejo, el viceministro Alberto Rodríguez, de la presidencia. CNSP, para que pueda entonces formalmente decirle nacionales y de cómo busca la manera de que sea.